Pa, no sé si le regalaste auto a tus hijos. No, un auto, no. No, no. Sí, sí, perdón. No, es que para mí las cosas... Porque un hijo tuyo trabajaba en una fotocopiadora acá. Sí, sigue trabajando, sí, Joaquín. Trabaja y... La gente dice, pero che, el hijo de Batistuta trabaja en una fotocopiadora, como estaría haciendo algo indigno, ¿viste? Pero, claro, pero llamativo es. No, es llamativo, pero... Pero la gente dice que lo haces de agarrado. No, la gente aparte dice otras cosas que no saben, digamos. La gente tiene mucha fantasía con respecto a un nombre, ¿no? Como yo puedo tener una fantasía con... Yo menos, pero a veces estoy llamado a fantasear con el nombre, con alguien famoso. A pesar de que no lo conozca, tiendo a juzgarlo, ¿no? Uh-huh. Después cuando me acuerdo que yo también estuve en ese lugar, digo, pará, un poco, que no sabés qué hace, desde la mañana, qué hace en la casa. Entonces, estoy acostumbrado a que la gente diga un montón de cosas que no sabe. Pero no me molesta. Para mí el que mis hijos trabajen es regalarle dignidad, sobre todo a ellos, ¿no? Porque darle el auto, yo podría tranquilamente darle el auto. Sí, y comprarle el auto. No sé si se sentirían felices, no sé cuánto le duraría esa felicidad, porque ellos cuando se suben al auto y pasan por el centro y las chicas lo miran, o la gente dice, mira el auto, ellos interiormente saben que el auto no es de ellos. O sea, yo estoy, a ver, todo el mundo me mira, pero el auto me lo regaló mi viejo. En cambio, yo entiendo que tiene otro sabor cuando él va en un auto por ahí menos lindo y dice, este me lo gané solo.